Vale, ahí tiene fama. Vamos a Dale, y ahí está el lobo acercarnos. blanco, de hecho. Vamos a acercarnos un poco más, si se puede. Vamos a acercarnos a las montañas justo del frente, donde está el molinillo. Da, da, da. Vale, pero hay que ir muy, no resaltar nada. Da. Espérate, que creo que hay un barranco aquí en medio. Y la subida está ahí. Habrá que rodar para bajar. En peores me he tirado. Sí, eso es. ¿Usted conoce la expresión concha y a rodar? La verdad es que no. Pues si no hay mucha caída, cúbrase la cabeza y déjese rodar. ¿Ahorra de Vale. rota? Por aquí podemos, porque es como que medio tobogán, pero. Vamos Uf, a ahí comprobarlo. vamos. Perfecto. Vaya, disculpe el golpe. No pasa nada, rápido. Vale, aquí la más mínima que nos asomemos de más no ven, no sé, porque tenemos Da. visual de todo el pueblo de cerca. No entiendo. Ya sé asomar lo mínimo, ver lo suficiente y dejar de asomar. Creo que vamos a aprovechar esos arbustos. Vamos a comprobarlo. Quizás no, ¿eh? Niet. Vale, el interés está ahí delante, justo enfrente. Aquella casa de aquí es donde se suele estar el ¿Ya? jefe de la banda, por lo que comentaron la última vez que estuve aquí. El barón Comprendo. rojo. Vale, ¿eso es un caballo? ¿Qué es eso? Da ahí un jinete de azul al fondo, pero Voy a hacer una cosa para no destacar. esa es buena. Yo creo que de todos modos que tengo un punto fijo. Voy a esperar porque veo un sujeto que va a entrar a la taberna. Da, ahora puedo. Aquí, justamente aquí, hay un risco donde podemos ver. Vemos justo a la puerta, de hecho.
Ahí está nuestro amigo Lobo Blanco. ¿Sabes lo malo? ¿Da? Que mido 1,52, yo no hablo tanto como tú. Yo te digo lo que... Yo soy tus ojos, no pasa nada. Se marcha ya. Ese caballo es... el del lobo blanco. Estoy en el que hay en medio del pueblo. Es como de tono rojizo con pelo negro. Si puedes hacer un ligero dibujo sobre él, yo vigilo. Vale, pues ya nos podemos retirar, creo. Perfecto, pues. Viendo lo poco que tardó, tiene pinta de que no se encontró el contacto. Fácil que sería ir a la guarida, que es lo que estamos buscando. O lo fácil que sería ir a su propia casa. Cierto es. O la armería, sacarlo de ahí a los tiros. La guerra a base de tiros no sería una solución. Y mira que parte del trabajo es silenciar gente. Se me hace raro ver tantos caballos. Ah, que sí. Estaba pensando exactamente lo mismo. Yeah.
debe existir. Vale. Aunque seguramente si no esté es que haya vuelto a... Me acaban de gritar que me envíen un telegrama. Me puedo hacer una idea, la verdad. ¿Cuánto tiempo? No hay nadie en Tumbleweed. Lo sabemos. Pero creemos que están en la comisaría, dentro del... ¿En la comisaría? Sí, lo usan como zona de reuniones para los altos cargos. Pero estaba cerrado. Si está abierto es que están dentro. Da. Así que se fueron a otro sitio. Se dejaron un turco mano negra en medio de la plaza. Da. Creo que tengo daltonismo. Posiblemente. Esperemos que no. A lo mejor simplemente tendré un poco de polvo del desierto. Sea lo que ha pasado en San Denis, esto va a dar un problema muy grave. Digámoslo así, lo que nos pidieron a nosotros es a... no violencia. Los que le asaltaron usaron la violencia. Han roto el equilibrio. Bueno, pues ya sabe qué hacer. Problema, es tarde para actuar. Los de Tumbleweed ya están metidos. En concreto hemos tardado mucho. Y mis hombres están indispuestos últimamente y bueno. Cosas que pasan. Ahora solo queda prepararse para lo peor. Mientras tanto, yo trataré de mantener ese equilibrio lo máximo posible. Si necesita información, ya sabe. Además, le conseguí el perfil bueno desde algún sitio. De hecho, se lo conseguimos ambos. Me alegro de oír eso. Así que no se preocupe. Cualquier cosa que necesite. Bueno, aunque no, sus hombres no estén muy disponibles, tienen más hombres. Eso no lo niego. Aún así, podéis ir saliendo del desierto. Yo me quedaré un rato a ver si veo a alguien. Y luego volveré. Cualquier tipo de problema, mande un telegrama, ¿cierto? De acuerdo. Es lo más importante. Buena casa. Gracias. Tenga cuidado. Él siempre lo tiene. No sé si lo que dijo es cierto o no, pero... Sí, ¿Es todo lo que sabéis vosotros? No. Ahora vuelvo. Lobo Blanco, ¿estás por aquí? No se quedó en armadillo.
Yo pensaba que hablaba de eso, de que se quedase en armadillo, pero no parece. Le he visto ir hacia el norte. Por cierto, aprovechando que el camino es largo. Cuando estuvo con el señor Thomas, ¿qué le dijo exactamente? No lo sé, estuvieron mucho tiempo hablando. Si no se puede Pues comentar, lo entenderé. mayormente iba referido a lo de las emociones por frente de lo que le ocurrió al cachorro. ¿Da? Dolía, pero no tenía ninguna herida. No lo entendía. Y me estoy explicando que es una herida emocional, que duele mucho, pero que no se ve. Da, esas son las peores. ¿Sabes? Yo también tuve un animalito de esos. Ah, era. Le entiendo, dejémoslo ahí. ¿Y algo más hablar o no? Me comentó que, bueno, que lo que estaba haciendo estaba mal. Da. Pero es que no termino de ver el porqué. Si una persona ha hecho algo malo, merece la muerte, la merece. De la peor de las maneras posibles. ¿Sabe cuál es el problema, señorita? El problema está que en todo el mundo hemos hecho cosas horribles. Seamos sinceros. Todo el mundo. Algunos podemos remediarlos, otros no. No todo el mundo que haya hecho algo mal merece la muerte, señorita. Y lo más importante,